Reflexiones en la radio y otros lares es la primera obra de Frank Tapia. Muestra al lector un gran número de entradas de temas muy diversos, políticos, sociales, tecnológicos, de entretenimiento. Si he de describir qué me ha parecido leer este libro, qué me ha llegado al leerlo, personalmente lo veo como una puerta abierta tras la que entrar o ver, según lo que le apetezca al lector, el mundo de Fran, descubrir su mapa, ponerse en sus zapatos. Si tengo que recalcar un trocito del libro para animar al lector a sumergirse en esa lectura, me gustaría leer unos versos libres de su propia cosecha. Relájate cuando los diablos se lleven tu paciencia a otro lado, donde las batallas se pierden y los pájaros no saben volar. Perdónate cuando los parámetros de seguridad salten por los aires y las reglas no estén escritas. Escápate de las mentes vacías, de los vacíos llenos de nada y de la nada que araña los segundos. Y del ruido, escápate de ese ruido disfrazado de normalidad. Ese que no deja pensar, ni sentir, ni ser, ni estar. Liberarte cuando la rutina apriete lo que importa. Caliéntate con la hoguera, pero no te dejes cegar por el humo. Enamórate como nunca, o como siempre, o como quieras. Enamórate con los pequeños pasos, con las grandes oportunidades, con los detalles que te cambian el día y desatan la noche. Emocionate con el viento a favor, que sin emoción no hay cimas, ni conquistas, ni calor. Recuerda que siempre encontrarás gente atractiva, pero que un átomo se compone de un 99,999% de energía y un 0,0001% de materia. Somos algo más. Y después de leer estas líneas, empezamos a conversar con Fran. Buenas. Hola, ¿qué tal todo? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y tú? Muchas gracias por tu introducción. Gracias a ti por contarnos en este ratito un poco sobre tu obra. Lo primero de todo, ¿quién es Fran Tapia? Bueno, pues yo siempre lo he dicho y hemos compartido radio muchas veces, yo me considero un ser poliédrico. Puedo ser Fran Tapia, Francisco Javier Tapia, el señor Lobo o Tapia a secas. Un hombre sensible y con ganas de crear, un hombre creativo y que busca más siempre. Fenomenal. ¿Y qué proyectos tienes entre manos, Fran? Pues ahora mismo, háblanos un poquito. He fundado Libros con Atenea, que nuestra web es www.librosconatenea.tk, no .com, no .es. .tk porque TK en lenguaje millennial significa te quiero. Eso lo usamos mucho los SMS clásicos. Y actualmente estoy en ello. Pues estamos en fase de testeo hasta que pase esta pandemia y podamos presentar ya la marca bien y hacer un evento como se merece, con invitados, con tertulias, como a mí me place y me gusta. Luego sigo con la consultoría que fundé hace 5 años, con clientes que siempre tienen problemas y que buscan una solución a sus problemas digitales o de proyectos o creativos. Y luego para enero tengo una sorpresa entre manos, que ya qué guay. No quiero adelantar el proyecto. Y luego tengo reediciones especiales que quiero hacer de libros que han marcado mi vida y quiero sacar nuevos libros que también tengo. Lo que pasa es que hacer un libro tiene su arte y tiene su entrega. Claro, lleva su proceso también. Exacto. Para que nazca, ¿no? Esa gestación. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro? ¿Qué te motiva? Uf, yo llevo con la idea de publicar un libro mucho tiempo.
Lo único que el mercado editorial y el sistema es complicado porque muchas editoriales no te pagan el royalty, te pagan con libros y es como, es mi libro, eso lo he creado yo, ¿no? ¿Cómo vas a pagar con mi libro, no? Entonces, Claro. pues con paciencia ver el modo de public dónde lo publicaba. Entonces, pues bueno, ya he tenido clientes como Margarita Rivas que aprendes habilidades, aprendes cosas y luego ya pues de todas las reflexiones que tenía pues encauzarlas y darle un esqueleto a ese organismo de reflexiones que había. Fenomenal. En el libro comentas que todo nace porque hiciste un curso de escritura con Miguel Ángel de Cervantes. Sí, eso ya fue el empujón final, diría, ¿no? Que ese Eso ya. fue cuando tú ya estabas ahí al borde del precipicio, Sí, yo te hizo estaba así, sentado en el precipicio viendo las puestas de sol diciendo, a ver cómo me tiro yo de aquí, que me quiero ¿no? tirar, pero no sé cómo. Y la verdad que haciendo el desarrollo personal a través de la escritura en Libérate, que es un proyecto en el que estuve de consultor, pues ahí. Ese desarrollo personal a través de la escritura pues me ayudó a crear la Atenea y también a empujarme a mí mismo a publicar ya por el primer libro, bueno, y el segundo de reedición especial de Niebla y lo que queda por delante. Y lo que ¿cómo surge esa idea de hacer un curso de desarrollo personal a través de la escritura? ¿Qué sentías en La ese momento verdad que te dijo? que, si tengo que decir, Miguel Ángel es un gran mentor de escritores. Y ese curso lo desarrollamos de septiembre a diciembre, pues, viendo cómo encauzar, ¿no? Porque había muy buenas ideas, pero ninguna idea es mala, pero bajarlas a tierra es lo que cuesta. Y entonces, pues a partir de enero lo lanzamos con su por qué, para qué, desde dónde escribes, para quién, y haciendo esas sesiones de escritura que Miguel Ángel dirige muy bien. Entonces, lo que sentí, en parte está en el libro, en parte está guardado en mis diarios. Pero yo recomiendo que hagáis ese curso porque cada uno siente lo que tiene, ¿no? Y lo que vive. Y fue una experiencia magnífica. Además nos pilló en marzo, en plena pandemia, que tuvimos que ser asertivos, tuvimos que adaptarnos Sí. al medio digital a hacerlo todo por videollamada. Y claro, pues ahí en tu espacio, yo estaba en mi patio con mis plantas, entonces pues, tienes tu propia zona de confort, pero te saben sacar a tu zona de expansión que realmente tienes dentro, ¿no? Porque dentro, aparte de esa zona de confort, tenemos esa zona de pánico interna que queremos cerrar con una tapia, mejor dicho. Y esa zona de expansión que rara vez exploramos o que desconocemos o que no reforzamos. Es que Pero esas zonas gustan mucho, ¿no? está dentro de nosotros. Gusta mucho verlas desde sentado, desde tu zona de confort. Dices, mira, por allí yo puedo hacer según qué cosas, ¿no? más cositas que me gustaría saber. En tus reflexiones, explicas que, palabras textuales, ¿vale? Te leo. Me motiva dejar huellas de mi existencia, como semillas que otros puedan plantar en su huerto, más allá de mi espíritu. Yo entiendo que esto debe ser parte de lo que surgió de ese curso de escritura, ¿verdad? ¿Qué simbolizan esas semillas? ¿Qué simbolizan? En el Sí, fondo, que... esas semillas son mi ser. Así de simple lo contesto. O sea que no me equivocaba yo mucho en la introducción cuando dije que dejas una puerta abierta a tu persona, Sí, yo más que la puerta dejo las llaves. Luego ya cada uno tiene que abrirlas.
Fenomenal. ¿Y cómo nace la idea de iniciar un programa de radio? Ese fue un proyecto que se llamaba Tiempo Internacional. La web sigue existiendo, que es tiempointernacional.tk. Que bueno, yo tenía ahí un blog de contenidos libre, yo ponía lo que quería. Y bueno, con unos amigos, pues ellos decían, oye, ¿cómo es esto de ganar dinero por internet y tal? Entonces, pues intenté guiarles. Y yo soy consultor sobre todo en estrategia de contenidos. Y claro, una revista digital está bien. Escribes, pero leer, la gente le cuesta cada día más leer. Entonces decidimos hacer un programa de radio. Encontramos el sitio en Radio Carcoma, que es una radio comunitaria del noreste de Madrid. Que bueno, que eso es una comunidad de vecinos de programas que se alquila el estudio y empezamos a trabajar ahí un poco también a salir de esa zona de confort de que te da porque escribir y que te lean es muy sencillo, pero ponerle voz, ponerle espacio físico, ponerle un día a la semana, eso es expansivo, pero también se entra en pánico, como también digo en el libro. Entonces, pues fue un proyecto muy creativo, muy de amistad, muy, muy libre, muy de hacer lo que nos placía y muy de las preocupaciones que teníamos, porque ahí nos fijábamos mucho en la agenda internacional que está marcada y seleccionábamos temas como la violencia a la mujer o temas como Cataluña, temas que a nosotros como personas, como amigos, siempre conversábamos en la cocina o tomando unas cervezas o en una cena. Los poníamos ya públicamente en un programa de radio que en el fondo lo podíamos haber hecho tranquilamente con una cena, unas tapas y unas cervezas. Sí, fue mostrar un poco a quien quisiese escucharos esas inquietudes que teníais y esa visión de la vida. En el programa piloto nos has puesto un capitulito en las reflexiones. En el programa piloto hablas de unas gafas muy peculiares. Háblanos de esas gafas. Bueno, ahora llevo lentillas. No, sí, es una metáfora. Yo cuando hice sociología, siempre buenos profesores que he tenido siempre decían que tú puedes hacer una hipótesis con tus gafas, pero a veces hay que quitarse las gafas y ponerse otras gafas. Yo siempre he sido miope, entonces yo me quito las gafas y es que de verdad no veo nada. No ves nada. Veo borroso y me mareo a veces cuando llevo mucho rato. Que dicen, a ver cuántas dioptrías tienes, el juego este de a ver cuántas dioptrías tienes. Digo, póntelas porque esa es mi realidad sin gafas. Y la gente dice, joder, Fran, estás ciego, de verdad, no. Entonces, nosotros con el programa era dar, pues eso, unas herramientas o unas reflexiones para que la gente se quitara sus propias gafas y se pusiera otras, que pudiera ver y reflexionar desde otro punto de vista, desde otros pies, de otros zapatos, desde otra visión. Y para eso las gafas. Con las Entonces que me no se llegaron a siento materializar. muy, muy, muy identificado. No se ¿Qué? llegaron a materializar las gafas. Sí, están materializadas y están Yo disponibles quiero en unas. internet y en y en el libro que Yo quiero tienes. unas, Bueno, Me haré óptico entonces para daros para gafas óptico. para darlo directamente. Oh, es que unas gafas así son un tesoro, ¿no? Muchas gracias. Háblanos un poquito de Hora Internacional. ¿Qué supuso para ti el programa? El paso por el programa, en el desarrollo de todo ese año. Para mí fue muy expansivo porque pude hacer cosas con autonomía, porque yo siempre defiendo la autonomía de la persona. Y pudimos hacerlo con autonomía, con compañerismo. Yo recuerdo sobre todo los primeros programas que me preguntó Carlota, ¿pero tú por qué haces esto? Si tú con esto no estás ganando nada. Y digo, mira, yo cuando os veo entrar, eso es una maravilla, ¿verdad? Porque entraban como, ¡buf!
Como pájaro A que comerse el recién mundo, sale, claro, muy felices, como un pájaro que sale recién del nido, ¿vale? ¿no? Y era una maravilla, y luego, pues, la capacidad de expresar ideas, manejar la voz mejor, aunque todavía me falta recorrido. El hecho de aprender, pues los compresores de la grabación, los retos de hacer un programa en directo, porque una cosa es hacer un falso directo y otra cosa estar en directo. Me acuerdo el programa de San Valentín, que has leído la reflexión de inicio, pero el programa de San Valentín, el audio, entró mi audio, pero no entró el audio de los invitados de primeras. Claro, y era una mesa redonda, claro. Son retos que eso fue en San Valentín, te estoy hablando de febrero del 19, si no me fallan la cabeza. Y nosotros empezamos en octubre. Entonces, pues, cada O sea programa. que ya llevabais un rodaje y aún Sí, así sí. seguían surgiendo problemas. Sí, el directo tiene esa magia. Y luego también el hecho de compartir el estudio de radio, yo lo echo mucho de menos, sobre todo ahí que hacíamos, hablamos del amor, se echa de menos porque tiene magia ese espacio, ¿no? Se crea un propio espacio. Y eso me ayudó mucho internamente y también me desarrolló y aprendí nuevas cosas y aquí sigo. Ahora por YouTube. Cambia el medio, pero no la visión, ¿no? Se amplía la visión, cada día creo que tengo menos ceguera, aunque no sé. El mundo está muy, muy distópico, yo creo. En tus reflexiones hablas de temas muy diversos. ¿Qué es para ti la libertad? Sí, de la libertad le dimos muchas vueltas a ese tema. Para mí la libertad es la capacidad de crear, de compartir y de desarrollarse. Es una capacidad única que tenemos. Otra persona te dirá que es la capacidad de tener derechos. Bueno, otra persona te puede decir que es la capacidad de volar y de sentirse libre. Para mí es eso, es la libertad de crear, de compartir, de visionar, como estamos hablando mucho hoy, de poder crear tu propia visión de la vida, porque aunque el mundo es como es, tú también puedes verlo de como quieras verlo y crearlo como tú quieras crearlo. Hablamos, creamos el lenguaje, creamos vídeos, creamos contenido continuamente y más en esta época. Entonces, es esa capacidad de hacer lo que tú quieras con tu autonomía. Eso sí, sin sobrepasar los límites de los demás. Siempre hay que tener un ten con ten. Libertad sí, pero sin, por ejemplo, ahora que hay una polémica en YouTube porque uno llamó drogadicto a otro porque fumaba. Era como, claro, tú eres libre de decir eso, pero también tienes que ser consecuente con los demás y tener un grado de empatía y de respeto a los demás. Tu libertad termina donde empieza la del otro, dicen, ¿no? Es Eso sí, así. es una frase muy recurrente, pero tu libertad empieza en ti, porque cuando eres consciente de que eres libre, vas a respetar la libertad del otro. Claro. Y sobre democracia, ¿qué idea tienes? Porque también le dais mucha vuelta al tema. Sí, yo le he dado muchas vueltas al tema y yo este año tuve una experiencia un tanto tóxica porque la política es muy tóxica y yo ya la he abandonado por completo. No quiero saber nada. Pero la democracia, es un sistema de poderes. Y claro, pues vivimos en un país en el que no hay separación de poderes. Entonces, pues ya empezamos mal. Y luego, pues el poder representativo, pues yo intento hacer pedagogía en el sentido de que tú no votas al presidente del gobierno, en España, por lo menos. Tú no votas al presidente del gobierno. No sé quién te ha contado que tú votas al presidente del gobierno o dónde has reflexionado tú en tu fuero interno de que estás eligiendo a Pepito, a Menganito o al de la moto. Si todos viven en un chalet, genial, y están viviendo la vida plena. Entonces, pues ser consciente de que estás votando y que estás eligiendo y que te vas a representar. Porque aquí el problema es que tú le das a unas personas una representación y ellos eligen todo. Como ya es tu representante, eligen todo. ¿Vale? Sí. Yo
Ejecutivamente puedo elegir un representante, pero mi autonomía en Madrid puedo elegir otro representante que no tenga nada que ver. Y en el sistema judicial puedo elegir unos representantes, pero nunca me dan opción. Y nunca se genera ese debate de hablar de las cosas sin frustración, sin ladrar, sin gritar, sin que esto fuera un partido de fútbol. E intento hacer pedagogía, pero uf, no, no, no. Es difícil, es difícil. Se te siente desencantado con el tema. Es que es muy tóxico porque toquen lo que toquen, educación, justicia, ley, ahora mismo sanidad, lo intoxican todo. Es como, no, si el otro lo ha hecho bien, reconoce el mérito. Y si lo ha hecho mal, y si lo has hecho mal, reconoce tu error. No le digas al otro su error, porque es que esto es una bola de nieve muy tóxica, muy, muy, muy tóxica. Y al final acabas quemando a la gente y vienen los populismos y ya sabemos dónde nos llevan los populismos. Podemos ver experiencias en otros, En otras épocas, sí. en En otras otras épocas, crisis. sí. Bueno, y en cuanto al feminismo. En cuanto al feminismo, yo creo que creo en la igualdad. De hecho, soy muy de, como he dicho antes, de la libertad, de una habitación propia. Yo me leí ese libro y ese libro expresa muy bien lo que es la desigualdad de sexos, porque ahora mismo ya el género, esto ya es muy líquido todo, pero por el hecho de ser mujer, el hecho de, como todos los hombres, decía Virginia Woolf, iban a la universidad, claro, pues ellos se reúnen y tienen esa vocación, pero si mi madre y la madre de mi madre y la madre de mi madre hubieran ido a la universidad, yo no me vería ahora mismo en esta situación. Tendría una situación totalmente diferente. Entonces, creo mucho en la igualdad y creo en la igualdad de sexo sin discriminación, más allá de lo que nos están intentando meter en una guerra cultural, en una guerra ideológica, cosas muy, no sé, eso para mí no es feminismo, eso ya se convierte en brismo versus machismo y yo no me siento me siento en el camino de la igualdad. Bien. Todos estos temas que abordas en en las reflexiones se dieron el año pasado, básicamente, ¿no? A lo largo de 2019 2018 y y 2019, 2019. Eso es. ¿Tú crees que hemos avanzado un poquito o consideras que más o menos siguen la misma línea? ¿Nos hemos ido hacia atrás? mira, eso en el programa de Libros y Diosas, el pasado domingo, hablamos de que si vivíamos un atasco cultural. O sea, que tenemos tantas, 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 tantas cosas que al final es como la M30, se atasca todo ahí como un día de lluvia, ¿no? Entonces no se avanza, la gente pita, grita, muy, muy, muy rápido todo, la gente poco consciente, o en general la sociedad poco consciente de las herramientas culturales y tecnológicas que tenemos a nuestro alcance. Y yo creo que seguimos en la misma línea. La pandemia creo que ha agravado los síntomas de distopía un poco más, pero seguimos en la misma línea. No veo que haya un modelo nuevo o que haya personas que estén buscando que sean modelo para otras personas, porque en el fondo es un proceso de imitación, ¿no? De, joder, si yo veo una persona que hace bien las cosas, que me siento identificado, que expresa. Continúo. Si hay gente que. Hay personas como yo, como tú, como Juanjo, por ejemplo, me acuerdo de él, o como Juan Pedro, que están intentando hacer cosas diferentes, pero el atasco es el que es, ¿no? Por mucho que nosotros pongamos la motillo y salgamos del atasco, es como digo en el primer programa, en el piloto, ¿no? Naveguen, surquen otros mares, ¿no? No te quedes en la boya ahí atrapado porque te vas a quedar ahí y sí, estás rodeado de gente, pero no tienes estímulos, no vas a tener recorrido, que es lo importante, ¿no? Recorrer la vida. Porque la vida te va a poner pruebas y te va a poner pandemias y te va a poner mil cosas por delante, pero recórrelas, no te quedes ahí quieto sin hacer nada. Y recibiendo todos los estímulos del mundo mundial, recibiendo mil informaciones que pueden ser falsas, que no contrastas y que no reflexionas. Y que como un pollo te digieres todo y te tragas todo. Y es una preocupación que tengo y que mantengo, pero ya fuera de políticas. Sí.
Sí, porque también en el libro hablas mucho sobre noticias, sobre las fake news, ¿no? Sobre pues todo este tipo de cosas, de la saturación que existe, ¿no? ¿Cómo explicarías o darías algún tip a las personas que nos estén escuchando ahora, que lean tu libro también, para identificar esas fake news? Yo lo primero que recomendaría es seleccionar las fuentes de información. Eso es lo primordial. Porque hay fuentes de información oficiales, luego secundarias, que seleccionen bien la fuente de información. Ahora mismo yo recomiendo a todas las personas que usen paper.ly, que es una herramienta de que recoges todo el contenido de internet a través de unas palabras clave. Si por ejemplo estoy preocupado por mis relaciones personales, pues buscaría relaciones personales porque es el tema que me que necesito, que tengo una necesidad y tengo una preocupación. Ya, y ahí ya tienes una recolección de noticias de diversas fuentes a nivel nacional y a nivel internacional porque internet ha roto fronteras. Y a partir de ahí, leer, reflexionar, escribir, contrastar y también tú sacar tu reflexión a la luz, porque eso le va a aportar a otra persona el hecho de cómo has hecho tu proceso para llegar a esa conclusión, a esa reflexión. Y yo recomiendo sobre todo apagar la tele, porque cualquier programa que veas, ya sea cualquier noticiario, te meten todas las noticias de golpe, te usan noticias emocionales, te repiten la información de una manera que dices, pues esto ya me lo has contado. O sea, y además con las mismas palabras, que no se complican la vida, que es que usan el mismo monólogo. Las noticias de las 3, que a lo mejor cambia una noticia a las 9 de la noche, pero es que son las mismas. Entonces, no recomiendo ver las noticias porque además están estudiadas para poner a la persona en una posición vulnerable, con noticias emocionales, etc. Y que busquen ellos en función también de su preocupación. A lo mejor no hace falta estar informado de cómo está la situación política en mi país o quién es el presidente del gobierno en mi país y tengo yo una preocupación interna, primero resuelve tus problemas internos y ya luego sal a lo que tienes fuera, porque hay cosas que no puedes controlar, pero la selección de noticias y de información actualmente sí lo puedes controlar. Y esos serían los consejos, pero consejos sobre todo contrastar, que lo primero que leas no es la verdad, contrasta y mira otras fuentes. Y mira al contrario, al que te cae mal también. Mira esas fuentes, a lo mejor te aportan algo. Hablas también sobre el crowdfunding, Sí. que de hecho también Hicimos sé un que has especial, hicimos funcionado. un especial de Eso crowdfunding, es. de hecho. Y sé que has trabajado con ello y demás, pero estoy segura que hay mucho público que no conoce todavía lo que es. ¿Qué podrías contarles? Pues el crowdfunding es básicamente financiar o comprar de una manera moderna, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, voy a usar autopromoción, libros con Atenea, ¿no? Yo en libros con Atenea tengo una serie de servicios y yo necesito X dinero para pagar, por ejemplo, el portátil nuevo, pagar la mesa de mezclas o pagar X cosas que yo necesito para el desarrollo de mi actividad. Entonces yo pongo lo que yo doy, en este caso mis servicios, o lo que yo puedo ofrecer de recompensa, ¿no? Porque también puedo hacer una recompensa simbólica de mención o de regalo que satisfaga un poco más a la persona. Porque, por ejemplo, no todo el mundo quiere publicar un libro, pero quiere otras cosas, ¿no? Relacionadas con la literatura, como marca páginas o X cosas, ¿no? Entonces, pues eso se ofrece. Y la persona es el auténtico inversor porque vas a recibir la recompensa, vas a probarlo y a la persona que ha puesto el crowdfunding le vas a financiar para cubrir unos costes, porque sobre todo el crowdfunding cubres unos costes y claro, cuando tú ya tienes como empresa, tienes los costes cubiertos durante un año,
el año es mucho más tranquilo, el año es mucho más feliz y el resto que produces, pues evidentemente tienes que pasar por caja de Hacienda, etc., pero el resto es beneficio. Entonces es una manera Se de trabaja diferente, ¿no? claro, o sea, te cambia la te cambia todo porque la tranquilidad que te da decir, oye, yo ya tengo o los costes de 3 meses, eso ya en función del crowdfunding que hagas, ¿no? Yo recomiendo hacer un año porque sobre todo un crowdfunding se hace el primer año de nacimiento de la empresa, ese año de testeo que facilita mucho el proceso de crear la empresa, el hecho de saber que tú ya tienes tus costes cubiertos. Cubiertos, Luego a la sí. gente se le. Yo he estado en proyectos de crowdfunding, a la gente se le va la cabeza y contrata gente y se sale del plan. Que claro que te cambia el plan, pero mantén el camino porque así tú vas a poder generar ahorro, puedes generar una caja y te facilita mucho. Y sobre todo, también el crowdfunding, a mí lo que me gusta mucho es que cambias el consumo, porque yo como consumidor selecciono unos proyectos X, que pueden ser solidarios, pueden ser ecológicos, pueden ser empresariales, pueden ser culturales, o sea, cualquier tipo de proyecto entra en el paraguas del crowdfunding. Entonces yo, si por ejemplo estoy comprando ropa o me gusta la ropa y quiero una ropa sostenible, nueva, que encaje con mi estilo y la veo en el crowdfunding, estoy consumiendo de una manera totalmente diferente y eso aporta grandes beneficios a la sociedad porque las empresas cambian, el consumidor cambia y se genera un nuevo ritmo con menos deudas, porque de depender de la financiación de un banco, pues es que vas a estar endeudado muchísimo tiempo. ¿Tú crees que el tema, ya que has sacado la sostenibilidad, tú crees que es moda, que es filosofía? ¿Dónde lo enmarcarías hoy día? Yo creo que la sostenibilidad lleva mucho tiempo intentando dejar ya la metodología y que sea un sistema que realmente funcione. Yo no había nacido todavía y el 0,7% del Producto Interior Bruto que se donaba a proyectos sostenibles ya existía. Es un recorrido histórico, ¿no? A lo mejor en los años 30-40 esto no importaba. Pero sí, sobre todo desde la época de los 60-70, se tomó una conciencia medioambiental. Implantar una conciencia no es una cosa que hago así como Thanos y ya lo tengo hecho, ¿no? No, no, hace falta un proceso de socialización e histórico. Yo creo que no es moda y sobre todo después de la pandemia, cuando ya podamos salir, los proyectos sostenibles van a tener mucho más recorrido que los proyectos tradicionales que buscan el coste-beneficio clásico, limpio y puro, ¿no? Hay que aportar valores, hay que aportar valor, porque se ha visto que es una necesidad de que yo puedo producir lo mejor del mundo, pero si no tiene valor y lo único que estoy haciendo es forzar la maquinaria, el recorrido es muy corto y eso cada vez los tiempos van más rápidos y los tiempos se van ahí empequeñeciendo. Y la sostenibilidad lo que te permite, en esto que se dice del marketing, ¿no? De que un producto tiene una campana de Gauss, pues que esa campana de Gauss sea un poco más sostenible. Claro que luego vas a reciclar ideas, porque la sostenibilidad no es dejarlo todo en una línea plana, sino que esa cuando suba, cuando mantener ese equilibrio y retroalimentar con creatividad, con nuevas metodologías, porque la sostenibilidad está abierta a nuevas metodologías. Lo único, pues que hay lobbies muy poderosos, eso está claro, y que la adaptación, pues que yo estoy cómodo con mi coche, yo no me quiero cambiar el coche, porque mi coche es que mola mogollón y estoy acostumbrado a él. Hay que hacer mucha pedagogía también, porque no todo el mundo lo acepta. Pero claramente Bueno, es el futuro de los proyectos y que dan un valor no solo a la empresa y al consumidor, sino también a la sociedad. Es una retroalimentación conjunta. Aunque ahora mismo mucha gente te puede llamar por esto globalista o ese tipo de cosas. radical, ¿no? Sí, ¿no? O Bill Gates, es como. Bueno, yo creo que hay que usar nuevas metodologías. Las metodologías a la hora de producir, a la hora de consumir, a la hora de hacer las cosas, no dicen nada de ti mismo. Simplemente es un disfraz que tú usas para trabajar. Luego cuando vuelves a tu punto de partida, claro que la metodología te aporta cosas a tu vida personal.
Pero es un desarrollo continuo, no puedes atacharlo a que como ya eres así por esa metodología. Bueno, yo puedo usar esta metodología, me ha funcionado o no me ha funcionado y uso otra metodología de trabajo, de producción y de desarrollo. Sí, que al final no nos casamos con nada para toda la vida. Siempre se puede evolucionar, cambiar y aplicar según qué cosas a cada proyecto o a cada faceta de tu vida. Exacto. Bueno, y cambiando de tema por completo, cambiando de tema, ¿juegas a videojuegos? Hace mucho que no juego. De hecho, me he comprado. Hace muchísimo que no juego. De hecho, ahora ya tengo el nuevo portátil. Aquí un i7, que es una maravilla. Y el viejo portátil de mi universidad, hablando de sostenibilidad, ese portátil lleva conmigo desde 2011. Lo usaré ya para echar mi partida con mi hermano, aunque ahora mismo, bueno, está en el hospital hoy para que ya se le tire, a lo mejor hoy o mañana. Y aprovechar, pues sí, he jugado, pero hace mucho que no juego a videojuegos. ¿Tú crees que son cosas de niños o ya dejan un poco esa faceta infantil y son más más entretenimiento para adultos que de niños? Yo creo que hay para niños, para adultos, para mayores, porque hay videojuegos que son muy cognitivos y que tienen muchos beneficios para la salud mental. Hay videojuegos que son de acción, hay videojuegos que son de estrategia, hay videojuegos que son muy educativos. Yo creo que los videojuegos es una manera de entretenimiento nueva que aportan beneficios, pero también tienen sus peligros, evidentemente. Pero un niño, aquí en España, por ejemplo, las películas ya te vienen dobladas de anticipo. En cambio, un niño jugando a un videojuego ya está escuchando inglés. O sea, hay pequeños aportes, también son juegos. Hay juegos creativos que desarrollan la imaginación, juegos de ciencia ficción, ¿no? Y si yo hago este mundo, la capacidad esa de crear nuevos universos. El problema son las posibles adicciones que se puedan generar o el hecho, por ejemplo, sobre todo a los niños, de dejarle con la consola como si fuera un canguro. A ver, porque la consola es una consola, no es un canguro, es un entretenimiento. Hay que ser conscientes de qué tenemos entre las manos. Y hay juegos, yo por ejemplo, mi juego favorito es el Catán, que es colonizar una isla, comerciar. Está en videojuego y está en juego de mesa. Y es un juego súper entretenido y que aporta cosas, ¿no? Sobre todo cuando estás con amigos y un amigo se cabrea y dices, ostras, ¿y esa persona de dónde ha salido? Ves el lado oscuro de la Sí, persona, ¿no? sí, sí, sí. Y dices, hombre, poco más y te cargas la mesa, amigo. Y antes hablabas de Carlota. Hablando de la radio y demás, no sé si es la misma Carlota, pero yo tengo una curiosidad tremenda por saber quiénes son Carlota y Javier. Carlota y Javier han sido. Carlota, yo la conocí en el colegio, era de un curso menos que yo. Y bueno, cosas de la vida, de las fiestas del barrio de Hortaleza y cosas de la vida, pues el destino nos volvió a unir y nos compenetramos mucho. Y bueno, hemos pasado mucho tiempo. Y Javier es Javi Osado, que tiene un bonito apellido. Siempre yo le tengo en el móvil como señor Osado. Muy bueno. Sí, es que es un apellido. Es tremendo, es para explotarlo. Sí, es para explotarlo, ¿verdad? Pues hemos compartido mucho tiempo. Ellos han comprado un piso, yo he estado mucho en su casa, hemos debatido. Yo, por ejemplo, con Carlota hubo el 2019 al principio que no dejaba de llover y era, Dios mío, córtame las venas ya, por favor. O la ventana de Carlota, que un día estábamos ahí en la cocina hablando y llegó la policía por delante, por detrás, íbamos por el piso. Pues son dos muy buenos amigos que he tenido y que tengo muy buenos recuerdos con ellos. Genial. Y si te digo feliz ronroneo, Eso es ¿qué te trae un. a Pues la yo deseé un feliz ronroneo para el 2020 y me equivoqué claramente. No, feliz ronroneo. Es que yo soy madrileño y hago honor a Madrid, a la ciudad de los gatos. Y ronronear es lo mejor que hay en la vida. ¿Y se puede ronronear pese al coronavirus? Sí, claro.
Claro que sí, ¿Tú se puede crees? renegar. Claro que sí. El coronavirus es una circunstancia, tú eso no lo puedes controlar, pero tu ronroneo y provocar y recibir ronroneos es lo más maravilloso que hay en el mundo. Entonces no te equivocaste, Ya, pero me ¿no? refiero a que con los buenos deseos que eran, madre mía, el año. Sí que ha ronroneado, madre mía. Sí. Luego nos hablas también de reflexiones que tienes paseando. Sí. ¿Eres de las personas que le gusta caminar? ¿Que le gusta Sí. caminar por caminar o caminas para pensar, para aclararte ideas? Me gusta caminar, de hecho tengo un hábito sostenible conmigo mismo, que también es importante la sostenibilidad con uno mismo, no forzar la máquina, que es cada hora y media me levanto y me doy un paseo, salgo de la oficina y me voy. En tiempos de pandemia cogí el carrito, lo que había, Sí. como... En lugar de pasear por la calle, paseas por el súper, ¿no? Sí, cogí... No, yo he pasado por la calle, a mí nunca me ha parado nadie, la verdad es que en ese sentido bien. Pero sí, suelo pasear. Suelo usar la meditación, esta dinámica, que simplemente respiras y a veces pues te vienen pensamientos, a veces estás con la luna y sí. Yo lo recomiendo mucho porque pasear, sobre todo ahora que estamos encerrados en casa, que es lo que tenemos que hacer y debemos hacer, pero salir a pasear de una... Darse un paseo de 10 minutos por la manzana del barrio o estar en el parque, sentarse, yo lo recomiendo mucho y te vienen pues, ideas que expreso en el libro y muchas cosas te vienen a la cabeza, pues cosas a veces que te vuelves obtuso y de repente ya lo ves. Sales y dices, esto no me sale, no me sale. Te vas a pasear, vuelves y vuelves con otra energía, con otro ritmo, más calmado y al final resuelves cosas de trabajo o cosas que tengas cada uno. Sí, tampoco tiene por qué ser todo el trabajo, ¿no? Que Claro, a veces nos exacto. pegamos ahí, vamos como burritos. Sí, es como hay que trabajar, hay que trabajar. ¿Qué aporta en tu vida la imaginación, la fantasía? Pues aporta muchísimas cosas. Yo creo que ha aportado mi desarrollo como ser humano. La imaginación, la fantasía, la creatividad. Me ha dado habilidades, me ha quitado miedos a hacer y a deshacer. Me aporta muchísimas cosas. ¿Y eres celoso? Yo pongo celo en todo lo que hago, yo le pongo celo a lo que hago. Y además... Sabía que ibas Sí, lo he visto venir. Y además soy también como buen gato y buen ronroneo, también tengo buen celo animal, que es una por palabra muy bonita. No, sí, le pongo celo a lo que hago. Y sí, he sufrido celos y también los he vivido. Celos de, pues eso, celos románticos, podríamos decir. Y he sabido valorarlos también y me han aportado cosas. Y me he quitado también cosas de miedos que en ese momento, ¿no? En que vives celos y dices... Ostras, es que ahí estás en un punto complicado, ¿no? Y eso es bonito vivirlos también. Pero si le pones celo a los celos, todo va bien. Nos hablas también de Fueguito. fueguito. No te voy a poner en un compromiso de decirnos, contarnos quién fue fueguito, ¿vale? Pero ¿arden ascuas aún? No, es un bonito recuerdo ya. No quedan ascuas. ¿A que ese fuego ya pasó a otro estado, No, como, otra bueno, materia? es un bonito recuerdo. A lo mejor, pues a lo mejor algún día si escribo al fueguito si me sale y cómo vivir en el presente lo que ya viví, pero en mi momento actual el fueguito no está en mi vida. Bueno, ¿y qué opinión te merecen los influencers? Que Uf. también nos cuentas un poquito de ellos. Uf. Bueno, yo creo que un influencer es un modelo a seguir, ¿no? Para un niño puede ser muy positivo o muy negativo. Entonces, pues creo que ha sido una oportunidad perdida el mundo de los influencers.
Porque lo que se ha destinado es un modo de vida, un glamour, unos patrones, por así decirlo, que creo que a un niño no le benefician. O a una niña no le benefician. Porque si van a un hotel y y se van de vacaciones, ¿pero a qué coste? ¿Y qué implica que vayan a un hotel, que vayan a un restaurante, que se den esa vida? ¿No? ¿Y qué valores hay detrás de eso? Porque no se expresan valores, ¿eh? Se venden ropa, se venden hasta auriculares, venden los influencers. Yo creo que sí les dan, yo qué sé. Es que no se me ocurre nada ahora mismo, chorra, pero si te dan la cosa más. Una alcantarilla la venden también, ¿me entiendes? O sea, es increíble, ¿no? Y luego, pues que hay muchas mentiras. Hubo una polémica con, no me acuerdo, Dallas y otro youtuber que vendían unos iPods falsos y los iPods no llegaban al consumidor. Claro, tú como influencer tienes esa responsabilidad, pero el influencer decía, no, la responsabilidad de la marca. Oye, que tú vendes eso. Yo conozco muchas compañías para hacer campañas de influencia, como Social Public. A mí me llegaban campañas de patatas fritas. Y es como, yo no como patatas fritas. Es que yo no como Doritos ni. O sea, rollo de eso, no como. Entonces, no voy a promocionar algo que es que no uso, no como, no lo vivo. Y creo que ha sido una oportunidad perdida porque los influencers, al usar el canal digital, podían llegar a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños y a las niñas de una manera mucho más potente que lo que se está haciendo en la escuela o lo que se está haciendo en ciertos hogares que no se usa la tecnología y que no están canalizando estas nuevas generaciones cómo se expresan sus emociones, por dónde se comunican. Y para mí es una oportunidad perdida porque podían haber sido modelos muy potentes en valores, en hábitos, en consumo, que se han perdido. ¿No crees que pueda haber alguno que quizás marque la diferencia en ese sentido? ¿Consideras que todos se podrían cortar por la misma tijera? No, no, estoy hablando en términos generales. Yo, por En ejemplo, términos generales. conocí a una persona, Maggie Romero, que es escritora, le hizo una entrevista a escritores de Instagram, es escritora, hace Pueden ver la fotografía. entrevista en el canal. Sí, la fotógrafa por aquí. No, pero que es una persona que tiene seguidores en Instagram, hace escritos, hace fotografía erótica, es una persona muy creativa, muy dinámica. Y es un modelo porque ella dice, yo por ejemplo Pantreon no lo voy a usar porque es que eso no va con lo que es la fotografía, con lo que yo quiero expresar con la fotografía. Yo pongo un ejemplo de una persona por individualizar, ¿vale? Pero sí que los hay, lo que pasa que su relevancia social es poca. Se imita más los influencers que por ejemplo salen en las tentaciones, que ya acaba el programa, pero se imitan mucho lo que hacen esas personas. O influencers que se pegan la vida padre, pero no gente que pone celo en el trabajo que hace, en su expresión, en su foto, en su vídeo, en sus palabras. Eso, pues, como decía una socióloga, en internet hay un gueto de información de calidad muy buena, pero que accede muy poca gente, y luego esa maraña de publicaciones y de vídeos y de historias que llega a muchísima gente, pero que realmente lo que está aportando es un modelo que, en mi modo de ver, yo para mis hijos o para mi sobrino no querría. Y una cosita más que me queda, has hablado antes de referentes, de modelos. Si tuvieses que resaltar uno o dos personas que hayan sido referentes para ti. Pues mira, yo me acuerdo mucho de un profesor del colegio, Fidel, que me daba geografía e historia. De hecho, estoy en humanidades. Que sí me influyó bastante. Mi padre me ha influido bastante porque es una persona que siempre ha sido muy organizada y yo cierta organización y cierto parecido y cierto hábito sí me parezco a él. Entonces ha sido un referente para mí. Y luego un referente no está vivo. Es un referente del pasado. A mí Asimov No tiene
Claro, sí, que no tiene por qué, que es referente, siempre la Claro. asimilamos a una cosa que existe, ¿no? Pero a mí Asimov, en esto de la fantasía, de la creatividad, de crear mundos, me influyó bastante, sobre todo sus cuentos, su obra de la Fundación. Lo de los robots, bueno, sí, está bien, pero a mí me ha influido la Fundación y me ha influido los cuentos que tenía mucho a la hora de escribir, y también un libro suyo, porque él hizo muchos libros de historia, que yo estudio sociología por Asimov, porque, bueno, aparte de investigar su vida y etc., hay un libro suyo que es la historia de los Estados Unidos desde la independencia hasta la guerra civil, que cuenta básicamente cómo se formó el gran estado desde la Ilustración hasta nuestra época. Y eso me influyó a la hora de estudiar mi carrera. Leí ese libro y dije, yo ya sé lo que quiero estudiar. Fíjate hasta dónde te condiciona el tener un referente, ¿no? El que te pueda influir, que al final, partiendo de eso, tú eliges tu futuro, ¿no? Sí, te influye a la hora de tomar tus decisiones vitales, porque quieres, o sea, dices, esto me motiva, esto me gusta, esto me aporta, esto es lo que quiero yo desarrollar. Entonces, pues siempre Claro. es el juego este que dirían en Matrix de la imitación, tú imitas lo que hay, es lo que somos, es el proceso de socialización. Y luego también tengo un referente, bueno, para mí más que referente es un maestro, me ha enseñado y me ayuda mucho, Alexandre Enrique Santos, que también me hace el prólogo ¿Qué hace el prólogo? del libro, y a mí esa persona me ha ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. A lo mejor no es referente por imitación, por todo esto del modelo que tú sigues, Sí. pero sí por lo que ha aportado a mi vida. ¿Y agradecimientos? ¿Hay agradecimientos en el libro? Las hay. Sí, en el libro Pero los hay. alguna mención en el libro los hay. Sí, ¿Eh? sí. Pero alguna mención especial que quieras hacer. Yo creo que a la vida, porque la vida es lo que todo este flujo de interacciones, de procesos, de experiencias, es lo que hay, lo que vivo y lo que me gusta. Y muchas veces digo yo la frase That's Life, que es la canción de Frank Sinatra, pero hay mucho que agradecer a la vida porque cada día te enseña mucho. Aunque a veces te lo hago de una forma un poco sarcástica, pero bueno, hay que agradecerlo también. Se aprende al fin y al cabo, ¿no? Sí, porque te Aprende mucho. pone, pues eso, te pone unas cartas y a jugar, y hay que hacer ese camino al andar, que diría el poeta. Y para terminar, ¿cómo animarías a alguien que esté dudosa, una persona que esté dudosa sobre lo leo, no lo leo? ¿Qué motivación activarías en ella para sumergirse en tus reflexiones? Pues que no es un libro de obligado lectura que se pone, ¿no? Y que es un libro que puedes abrir por cualquier reflexión, por delante, por detrás, por el medio, o sea, que puedes jugar con el libro, abrirlo como quieras, y son píldoras para aportar. A lo mejor una persona me dice, pues que a mí esto no me aporta nada. Bueno, a lo mejor a corto plazo no, coges el libro dentro de 5 años y dices, ostras. Y que puedes coger el libro por cualquier. O sea, lo puedes jugar, lo puedes. Pues tienes varias reflexiones. Y creo que es importante el hecho de que si yo he reflexionado, tú también puedes reflexionar. Y puedes escribir y puedes soltar lo que tienes aquí en tu Ateneo. Yo también te aportaría en ese sentido el decirles que tiene una lectura muy fácil, que es muy sencillo ponerte como lector en los zapatos de quien escribe, porque además son relatos cortitos que puedes leer en pequeños momentos, que no necesitas una gran concentración. Lo puedes hacer, bueno, ahora no salimos mucho, ¿no? Pero lo puedes hacer en el metro mientras vas de viaje sin perderte. Porque muchas veces, a mí me pasa mucho cuando leo en metro o en algún medio de transporte, que te sumerges en la lectura y no terminas de entrar
ni de entender porque estás pensando, jo, que llega mi parada. En este sentido, es un libro muy bueno porque son relatos cortitos y tú te puedes sumergir perfectamente en el relato y no perderte, ¿no? Sí, yo agradezco mucho tus palabras. Yo como yo lo he hecho, pues como estoy hablando ahora contigo, estas conversaciones, estas reflexiones que parece que dices, va, si es que esto no es nada, pero aportan, si las dejas, dejas tu huella, dejas la semilla para que otro pueda coger esa semilla y hacer lo que le plazca con ella. Yo aquí tengo el libro, me lo he puesto aquí delante por si acaso. En el fondo es un dedo que va a un espejo, o sea, no tiene mucho la portada, simplemente que si tú lo tocas, úsalo, porque puedes tocar tú también. Bueno, pues te agradezco este ratito para contarnos a todos un poquito más de qué esconden esas reflexiones en la radio y en otros lares. Y espero que haya muchas semillas de Fantapia por ahí, que haya muchos lectores interesados Sí, espero que haya muchos lectores en que descubrir. descubran y que también se descubran a sí mismos, ¿no? Porque hay cosas que a lo mejor damos por hechas que este libro te permite darle la vuelta a la tortilla y darle una óptica. Porque creo que está muy limpio de ideologías y de cosas corrientes, ¿no? Está más personal, es una parte de mí. Entonces, pues. Sí, y que muchas veces tú empiezas a leer algo y dices, ostras, pues no había caído en esto, Claro. ¿no? Te descubre otra parcelita de la vida pequeñita que tú igual no habías prestado atención, porque vamos como pollos sin gallina, sin cabeza Sin muchas veces, cabeza. Sí, y sin gallina también, vamos, sin y gallina. sin gallina. Y no vemos, ¿no? El hecho de leer estas reflexiones que tú en su día tuviste y que nos aportas, te puede hacer descubrir muchas cosas nuevas. Sí, que yo seguramente el año que viene lea y diga, pero yo esto lo he escrito de verdad. Y decir, oye, que a lo mejor he perdido también yo mi óptica, mis gafas, ¿dónde he dejado yo las gafas? O quizás lo puedas ampliar mucho más con otra serie de experiencias, porque en ese momento tenías una visión un poco más cerrada y hayas abierto tu plano de visión en este proceso de evolución continua que llevamos todos, ¿no? Sí, y que también pues es una cosa. Yo había hecho mucho para otros escritores, pero nunca me había hecho yo el libro para mí. Que es una cosa, pues sí, las paradojas de Fran Tapia o Fran Lobo a veces, que es el Tapia o el Lobo. Y cuando lo tuve en las manos y lo vi y dije, wow, de verdad lo he hecho. Fue una cosa muy mágica y en el fondo todos pensamos y todos reflexionamos. Entonces yo animo a todo el mundo. Yo lo publiqué un día en las historias de Instagram, que soy muy 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 frecuente de historias en Instagram. Que a veces escribir es, ¿no? Yo tengo el color rojo y escribo y ya ese color se me va y lo suelto y ya tengo otro color y te quedas ya con tu estómago, con tu corazón, con tu cabeza más limpio, ¿no? Más en ese palacio mental que todos tenemos, lo dejas ya en su cajita, voy a hacer así ya, lo colocas y te quedas mucho mejor. Pues muchas gracias, Fran, por compartir este tiempo con nosotros. A ti, Patricia, por preguntar, por curiosear, por leer y por todo lo que aportes. Y animo a todos a comprar el libro. Pues Dejadnos el enlace por aquí o por aquí, por donde sea. sí, yo por supuesto suscribiros aquí abajo al canal y aquí abajo también tenéis las donaciones que recibís 10 libros gratis, mi libro, los libros de otros autores de Atenea y muchísimas más sorpresas que la creatividad nos da. Genial. Pues vamos a cerrar. Yo, como siempre suelo decir en Libros y Dioses y en otros programas, porque esto es internet, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias, Patria. Adiós. Adiós.